para coger un pollo. Rebajen esa mierda 50% todo el día. O el ministro de Telecomunicaciones o Díaz-Canel. ¿Ustedes les gusta que uno se siga? Rebaja las tarifas de Texas al 50%. Pero no al 50%. Dice, no, ya. Rebajé las tarifas de comunicación al 50% para que los cubanos anden más suavecito y se puedan conectar. No. No es así tan fácil. Desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Bueno, por supuesto que tienes que estar de madrugada despierto para tú poder coger un buen... Pero Texas, o el ministro de Telecomunicaciones, o Díaz-Canel, ¿ustedes les gusta que uno se siga cagando en todos sus muertos? ¿Qué tipo de ayuda es esa? Rebajar los precios de la tarifa de la 1 de la mañana a las 6 de la mañana. A ver, te voy a hacer una historia. Cualquier cubano en Cuba tiene que pasarse el día entero en una cola o buscando la comida. Y entonces, para poder conectarse a Texas, a la internet, tiene que estar despierto la madrugada también. ¿Para qué puso Texas estos precios a mitad de precio y este horario? Para que menos personas, por supuesto, se conecten. ¿Entiendes? Pierdan tanto dinero. Coño, si ustedes quieren ayudar al pueblo de Cuba, ¿viste si estos son descarados y sinvergüenza que no ayudan ni a nadie? Ya, porque yo me encojo así. Da muchas. Usted coge y pone al 50% a partir de ahora cualquier horario. Pero no, lo ponen de la 1 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Qué cubano se va a estar levantando esa hora? Va a estar de madrugada. Por coger 50% de descuento. Claro que si es un extranjero que paga, enseguida se abren de Cuba y deja que se la meta cualquiera, pero para los cubanos, más trabajo, más bloqueo interno y más de todo. Hace rato, eso es para callarnos la boca a todos nosotros que hemos estado exigiendo que ayuden a los cubanos en esta situación para que tengan menos gasto en cuanto a la conexión para que se informen. Ha habido una campaña tremenda y ellos tienen que responder porque le hacemos presión en las redes sociales. ¿Y qué hacen? Ah, no, yo soy bueno, espérate. 50% de los cubanos. ¡Ah! Pero de la 1 hasta la 6, rebájalo a la mitad ahora. Bastante que han robado con el ETEX, mierda ese. Bastante dinero que le han quitado todos los cubanos en el exterior. Que después le ponen un pasaporte carísimo. Después no le dejan pasar. Si ya pasan dos televisores para la familia, descomisan uno. Rebajen esa mierda 50% todo el día. Para que los cubanos puedan conectarse, para que tengan información. Partidas de juega. Ustedes ven que no ayudan a nadie. No ayudan. Lo que hacen es ponerse la más difícil al cubano. Al cubano de a pie. Porque claro, si la mayoría de cubanos que tienen familiares que afuera, yo le recargo a mi mamá, cómprate 10 paquetes de datos. Eso no le duele. Pero el cubano de a pie, a 50% de descuento puede comprarse un paquete de datos. Porque ¿qué va a comer? No hay pollo. ¿Tú piensas que los cubanos, si tuvieran dinero, no resolvieran por aquí y por allá? No tienen dinero, no tienen condiciones. Tienen que ir a hacer cola para coger un pollo a un bajo precio que te lo da la dictadura diciéndote, ven, te voy a dar pollo. Corderos, le voy a dar pollo barato. Pollo barato que lo hemos luchado. Ahí, mantente entretenido en una cola comprando pollo, infectándose todo el mundo ahí. ¿Tú ves si ustedes son unos hijos de puta? Pero nosotros seguimos haciendo presión y nosotros seguimos diciendo la verdad.